Welcome to the sixth episode of this segment, Empower Your Life, where the aim is all about bringing positivity, inspirations, motivations, and encouragement towards your goals or dreams that you wanted to pursue for a very long time. This episode is super special for me in many ways. I have always wanted to share and contribute my talents and skills for a good cause. From Singapore, Philippines, and hoping to continue here in Spain or across the globe. Not only that, I'm also doing my first time interviewing with a translator, so it's going to be a fascinating one. The next guest that we're going to interview, wonderful and powerful ladies behind the Amazon, Amigo de Corazon, which is all the way coming from Medellin, Colombia. And not to forget our translator as well. She happened to be my teacher here in Valencia. Very grateful that she accepted and supported to do the translations for us. This project that we're going to discuss further will be all about helping low-income families that having children with cancer. So without further ado, may I present to you the wonderful ladies, Luzma, Maria, and Vicky. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Hola, Cindy. Yes, yes, gracias. How everyone's doing? How are you, Maria? Bien, estoy muy bien. Muy feliz de tener esta oportunidad de conversar contigo y de que estés tan dispuesta a ayudarnos, pues, como a difundir nuestro proyecto. Y a Vicky, gracias también por sacar el tiempo de... pues de estar aquí con nosotros y ayudarnos también a transmitir nuestro mensaje. Muchas, muchas gracias, de verdad. Estamos muy entusiasmadas con nuestro proyecto que les vamos a contar. No hay problema. And how are you, Luzma? How are you doing? Hola. Bueno, también estoy muy feliz, muy agradecida por el espacio. Más que la presentación de nosotras, es la presentación de nuestro Amazon, que es un muñeco encantador, es el alma de nuestro proyecto. En este momento de mi vida es el motivo número uno para estar bien, para trabajar, para llegar a los niños. Entonces, es de mucha felicidad. En este momento estoy muy bien. Thank you. Muchas gracias a Luzma, María, especially Vicky for doing the translation. It's very, very, very helpful. Bueno, yo tengo dos hermosos hijos. Vivo con mi esposo, con mi hija. En este proceso de mi vida, en este momento de mi vida que estoy con el proceso de cáncer, siento que la compañía de ellos, la compañía de María Adelaida, la compañía de la misión son mi motivación para enfrentar este momento tan difícil, pero que en realidad se hace muy fácil por estar con ellos. I live with my husband and I have two kids. I live with my husband and my daughter. At the moment, I'm going through chemotherapy because I have cancer, but they are my motivation. Both my husband and my daughter and Maria, of course, we are working at this project, so the whole motivation to keep on going comes from them. Con respecto a mí, pues que con María Adelaida, que somos amigas de hace mucho tiempo, estamos compartiendo también en este momento de la vida, que las dos estamos ya con nuestros trabajos finalizados, pero empezando como una nueva vida al servicio de los demás, es algo que nos ha gustado siempre y lo estamos logrando ahora. Es muy importante para las dos. Muchas gracias. ¿Y María? Bueno, yo soy casada, tengo dos hijos ya grandes. Trabajé toda mi vida en una empresa grande, pues en horario completo. Siempre tuve en la mente, apenas tuviera algún tiempo, poder ayudar a las personas que lo necesiten, como entregar un poco de todo eso que he recibido. Y hace poco me jubilé, hace poco no, hace dos años me jubilé y empezamos con Luzma este proyecto que me ha llenado el alma, el espíritu, el corazón. So I'm also married, I have two children, and I was working at the same company. 2 years ago I retired and I finally now can do something that I always wanted to do, is to help others, to do something so I can help others. And now I'm working with Marina at this project, trying to help everybody.
Bueno, nosotras en realidad somos tres. Nelly está en quimioterapia hoy, es otra de nuestras acompañantes siempre en el proyecto. Quisimos hacer un muñeco para llegar a darle un rato de alegría a los niños. Esa fue la primera idea de todo. In reality, there's three of us. There's another friend that is currently receiving chemotherapy, and we started the project with the idea of create a doll for kids to help them in some way. So that was the initial idea, just to create a doll that would be something that the kids would be happy about. En ese momento no teníamos claro a qué tipo de personas o niños queríamos llegar, solo que fueran de bajos recursos. Luego de un tiempo, cuando compartimos con algunos niños nuestro amizón, pensamos ya que, como habíamos visto tanta felicidad en los niños recibiéndolo, quisimos hacer el proyecto más grande y enfocarlo a una población específica como son los niños con cáncer. Y entonces decidimos que llegaran los niños con cáncer, pues por mi condición, por la de Nelly, que también tiene cáncer, y María también tiene una hija que también tuvo cáncer, afortunadamente está muy bien. Entonces fue algo que motivó a las tres, porque nosotras tenemos todos los medios, la familia, el amor, la compañía y afortunadamente un seguro que cubre todo nuestro proceso. Y en ese proceso vimos, nos sensibilizamos con las personas que no lo tienen. Entonces por eso elegimos específicamente a los niños con cáncer. Ese fue el punto más, ese es el motivo más grande. The biggest motive to help kids with cancer is that we also two out of three of us have cancer, and Maria also has a daughter that went through cancer at the moment. Thanks to God, she's okay, she's doing well. But that was like our motivation, because it was something that we also lived, like, and we saw closer. And that's when we decided to help kids that have cancer, but also that don't have resources to go and pay the treatment and do everything by themselves. So we wanted to help them. Lo que nosotros queremos es que todos los niños con cáncer de bajos recursos en Colombia tengan una misión que los pueda abrazar, que los pueda acompañar. Tienen brazos largos para abrazar, son todos suavecitos, tienen como todo para poder abrazar, para que duerman con ellos y para que los acompañen en sus procesos de sus tratamientos. What we really want is that every child that comes from families that don't have resources to finance everything they need, that we can give Amazon to them. We want that Amazon comes to as many kids as he can, because look at him, he has like long arms that are ideal for hugging, and also they're so soft, so it's ideal for kids. Can we keep? My additional question for that, where is the inspiration coming from of creating that soft toy? Muy bien, una pregunta adicional. ¿De dónde viene la idea de crear un juguete así suavecito, un peluche de ese tipo? Fue como una idea de las tres. Queríamos que fuera para niños y niñas, que no fuera solo para niños, para niñas, pues que fuera para los dos. The idea was to all of three of us created, and it was a mutual idea. We wanted to create something that is both for girls and boys, not something that only one gender prefers. So it's like an ideal for both of them, both girls and boys. Queríamos que tuviera una cara divertida, simpática, amorosa. Inclusive tenemos las palabras escritas, pues, que queríamos transmitir con el muñeco, que fuera todo como positivo, que fuera una buena compañía para los niños. Even made a list, like out of the words, how should be the doll. Like it needs to be funny, it needs to have a funny face, very it needs nice. To be something positive. So the main idea was to bring something positive to the kids. Todos son diferentes. Uh-huh. Nosotros, todos los amizones son diferentes. El de Luzma es diferente, este es diferente. Todos, no hay ninguno igual. Todos tienen caras diferentes. They're all different. Yeah, they're all different. There's not a single one that is like copied multiple times. So each one has. Todos tienen brazos largos, eso sí. The only thing that have a like huge, like common thing is that they have long arms. Sí, sí. Best for hugging. Y hay una cosa
importante, y es que Nelly, la señora que no está acá con nosotros, ella es una empresaria muy importante aquí en Medellín que trabaja para empresas de vestido de baño que hacen este proceso, que es el tie-dye. Todas son telas de vestido de baño, por eso son tan suaves, porque a ella le han donado y le han regalado todas estas telas para hacer los amisones. Nuestras casas se vuelven, cuando tenemos producción de amisones, la mesa del comedor se llena de ojos, de bocas, de narices, porque nosotras mismas los hacemos. No los mandamos a hacer, sino que cada una de nosotras diseñamos las caras y disfrutamos muchísimo creando cada misón. Entonces se nos vuelve una hecho en casa. We are the ones doing the dolls, so our home becomes a workshop. It's full of eyes and mouth and all the materials, so we are the ones doing them. We don't send them to some place where they are made, but we do it by ourselves. More personal touch. Sí, es más personal, es un toque personal también. Dentro de la ayuda que hemos recibido, también hemos recibido una red de apoyo de hacer, porque en diciembre, por ejemplo, nos comprometimos con muchas fundaciones para mandarles amisones y no teníamos suficiente tiempo. Entonces, muchas personas, amigas nuestras o familiares, nos ayudaron a cortar, a rellenar y a hacer, o sea, y hicimos un manual de la misón, de manera que ellos supieran cómo hacer las bocas, cómo hacer las narices, y los amisones no perdieran su identidad, pero sí nos han ayudado. Hemos tenido una red de apoyo de producción, digámoslo así, también, aparte de la económica. We also had economical help from our friends and family, but not only in donations, but also they helped us made amisons. So we made like a manual with instructions, how should the mouth look like, how should the eyes look like, and they helped us a lot, because at one point we didn't have time to produce as many amisons as we needed. So they helped us, so thanks to them, we could also make more amisons for more children. I think you wouldn't refuse, right? I mean, you and I, Vicky, we won't refuse if someone, like, the purpose of having that, you know, you making this is for a good cause. Yes, it's easy to influence people to help you. That's nice. Es fácil también influenciar a la gente. Cuando es una causa buena, la gente sí que se va a juntar y van a querer ayudar y también participar. Para una causa buena, sí, dice Cindy, como nosotras también hoy. Yeah. Es verdad. Esa ha sido una característica de la misión. Desde que empezamos, desde el primer amisón que hicimos y lo mostramos, la gente y los niños se enamoraron y nos llenaron de alegría y nos impulsaron. Y cuando ya el proyecto se fue haciendo un poquito más grande, más personas lo conocían y más personas nos apoyaban. Nosotros éramos, ¿en serio? Sí, es de verdad. Sí, it's true, because from the first amisón we made until the last one, people always had a good reaction. Yeah. First one, it was always like people were happy, they wanted to participate, know more about the project, so we just went growing. Yes. So it's true. I'm sure if it's only in Valencia as well, Vicky and I will be very happy to make one. Sí, estuvieras aquí en Valencia también y podríamos expandir un poco la idea y el proyecto, nos encantaría participar también. Gracias, claro que sí, bienvenidas al proyecto. Yo pienso que la única, y de hecho es muy bueno por eso, la única dificultad es sentir la responsabilidad de tener dinero, porque nosotros empezamos regalando los amisones sin esperar nada, pero cuando empezaron a donar y fueron tantos, nosotros sentíamos que teníamos que responder bien a esas personas que estaban confiando en nosotros. So the only problem that came
while we were doing this project. At first, we were giving Amazon, so it was something like a gift. But at one point, people started donating money, and then is where the responsibility came. When you manage other people's money, it needs to be transferred. So there was the only problem was the responsibility. And for Maria, what's her challenges that she faced doing this along with Luzma? Maria, ¿hubo algún más desafío o reto con el que te encontraste tú a lo largo del camino? Sí, la verdad es que nosotros hemos aprendido mucho con Luzma. Ninguna de las dos había manejado casi redes sociales. Nosotros, pues, cero Instagram, cero Facebook, cero. Y entendimos, hemos tenido que hacer, digo yo, un curso de marketing digital express para poder comunicarnos y porque entendemos que en este momento tenemos que manejar las redes sociales para poder expresarnos y para poderle mostrar a las personas las necesidades que tienen los niños y para después de que ellos donaron mostrarles los resultados de lo que hemos logrado pues con el dinero que nos han dado y todo eso. Entonces nos ha tocado aprender mucho, una universidad express. See, yes. But you did a great job because you managed to create the website and your Facebook or Instagram. Hiciste un buen trabajo ya con el Facebook, Instagram, también la página web. Muy bien, así que genial. Sí. Para la página web nos ayudó mucho la hija de Luzma que trabaja en eso, nos ayudaba mucho y quedó muy bonita porque ella nos ayudó también mucho. Hemos tenido que aprender de cero. Muy bien, Luzma's daughter helped us a lot, but we needed to learn from zero, like it was from zero, a queen course, marketing course. The help of the millennials is very useful. Sí, es muy útil, es muy útil saberlo. Nosotros estábamos en búsqueda de una institución que fuera constituida legalmente para poderle entregar todo ese dinero, porque ninguna de nosotros es financiera ni queríamos manejar plata ni nada. Queríamos entregarle todo el dinero a una entidad en la que confiáramos. We didn't have experience with managing money, so we were looking for an institution, like a legal institution that could help us manage all the donation. That's when Corporación Esperanza de María Rosa Mística entered the game. Sí, la vimos en un noticiero local. Y la contactamos al administrador y desde eso hemos creado con él un vínculo muy fuerte. Es una persona en la que confiamos mucho. Es un hogar de paso para los niños con cáncer. Entonces él los alberga y alberga a un acompañante mientras que hacen sus tratamientos. Entonces ellos van y vienen pues permanentemente, tienen de 10 a 15 niños, ya lo conocimos, estuvimos allá y nos da mucha confianza, es una institución que ayuda mucho a estos niños. It's an institution, it's more like a temporary home for kids that come and they need to go to treatment so they can stay somewhere. They normally have from 10 to 15, 16 kids, but they also have one person that can come with them, like a dog companion. So we trust them a lot, they're helping us a lot. Los alimentan. Allá los alimentan, les dan hospedaje, les ayudan con el transporte a las quimioterapias y los regresan, les dan una ayuda psicológica y bueno, están muy bien los niños allá. Muy bien, the kids are not only staying there, but they also have, they eat there, they have transportation organized also from the house to the hospital. They take care of everything, even the psychological help, everything they need, they can get it there. ¿Algo más, Luzma? Sí, la corporación también atiende niños que están fuera, que están dentro de la zona urbana en Medellín. Los niños que, de los que habla María Adelaida son niños de toda Colombia. Pueden llegar de Chocó, de Amazonas, de cualquier lugar y él alberga en su casa mientras están en los tratamientos para que puedan estar. Pero en Medellín también recibe niños que viven en sus propias casas, pero en la corporación nos encargamos, bueno, yo ya hablo con propiedad porque la sentimos nuestra también, de sus necesidades. Del transporte, de estar pendientes que haya una buena alimentación, entonces envía mercado, si necesitan medicamentos, de que sean también parte de la casa,
sin tener que vivir en ella. So there are also children not only that come from all parts of Colombia, but also children from Medellín. They also receive medicine if they need it, transportation. So it's for them also that are not necessarily living there, but they can receive all the necessary help if they need. Okay, that's good. Because it's a big corporation, right? Es una corporación grande, no es solo... No es tan grande, de hecho es una de las más pequeñas, solo que tiene la gran ventaja de tener la casa hogar, y la persona que los ayuda, que se llama Juan Sebastián Zapata, él vive allá y puede estar pendiente de todo lo que pasa con los niños, pero en realidad no es tan grande. Lo que pasa es que él también quiere, él tiene un corazón enorme, él tuvo cáncer hace 12 años y también quedó pues muy sensible por todas las personas que necesitan la atención, y en Colombia, entonces él hace su mayor esfuerzo por tratar de tener bastantes personas, pero no es tan grande. It's not a big organization, corporation. The good thing is that they have a house, so they have a place where kids can stay. There's also Sebastian, which is our friend, that is helping us a lot. He also had cancer and he is there to help kids. Because in Colombia, the main problem is there's a lot of kids in need. There's a lot of children that are in need because they're living in difficult circumstances. So it's not that it's big, it's just that they have a place where children can stay. Cor Esperanza, en la ciudad, lleva 12 años y han pasado muchos niños por ahí. O sea, yo no sabría decirte cuántos, qué cantidad, pero es que los niños entran y salen y entran y salen. Entonces, durante esos 12 años han pasado muchos niños por ahí. Los niños pueden estar en la casa hogar todo el tiempo de sus tratamientos. No hay límite de tiempo. Es el tiempo que el niño necesite para su proceso. The children can stay there as long as they need. They're free to stay there as long as they need, so that the doors are open for them. What if they have a family? So, ¿y si tienen familia? ¿Cómo funciona la cosa si tienen familia? Ellos están con un acompañante. Cada niño que está en la casa hogar debe tener un acompañante, la mamá, el papá o cualquier persona adulta que se encargue de cada uno. Y el acompañante también recibe todos los beneficios de la casa: alimentación, dotación de productos de aseo, absolutamente todo. What is or are the current projects Amazon has on the pipeline? You mentioned to me before about this kitchen. I'm sure there are more. So what are the projects on the pipeline and where are you in terms of progress? ¿Cuáles son los planes actuales para el proyecto Amazon? Mencionasteis que hay algo de cocina. O sea, ¿qué está pasando actualmente? ¿Y qué planes tenéis vosotros? ¿Cómo vais de desarrollo? ¿Cómo va la cosa? Nosotros desde el año pasado quisimos, aparte de entregarle a los niños sus amazones, quisimos recoger recursos económicos para los niños, y queríamos comprometernos con un proyecto que durara en el tiempo, que no fuera como ir y llevarles y hacerles una fiesta y ya, sino algo que les diera bienestar durante el tiempo. Y encontramos que en Rusa Mística tenían que cambiar la cocina porque no estaban en el material adecuado, y el Ministerio de Salud les puso como un ultimátum de que tenían que cambiar la cocina o tenían que cerrar el hogar. So we wanted not only to bring the kids the dolls, but we also wanted to do something more, something that would be more permanent, not something temporary just. So we find out that in Rosa Mística they wanted to renovate the kitchen. They needed to do that because the Ministry of Health told them that if they don't do it, they would be obligated to close the house. Mm-hmm. So they decided also to collect donations and funds so they can renovate part of the house. Afortunadamente, como Luzma les contaba, hemos tenido, o sea, un apoyo y un respaldo con este proyecto que nunca lo imaginamos. Entonces pudimos recoger más del 50% del presupuesto de la cocina el año pasado. Este año ya estamos pues tratando de llegar a lo que necesitamos para terminarla, pero la cocina ya la empezaron, ya la construcción
la empezaron, ya demolieron, ya están empezando a enchapar las paredes y los pisos. O sea, vamos súper bien, pero necesitamos el empujoncito final. Even though we couldn't imagine the help that we would get from our friends and families, we all, last year, we collected 50% of all the money we need for kitchen renovation. So the work is currently going on. We already renovated the walls and some parts of the kitchen, but we are still missing the other half. So we are hoping that we will be able to gather the rest of the money so that we can finally do the whole renovation. También quería contar que la prioridad o la cocina ha sido importante para nosotros lograr colaborar, pero siempre ha tenido claro la corporación que lo primero son los niños. Entonces, se abrió una cuenta de ahorros, pero así lleváramos cierto dinero ahorrado, si había la necesidad para atender un niño en una urgencia, primero es el niño antes que la cocina. Even though we want to renovate the kitchen, we even opened the account where we are gathering donations and funds. Let's not forget about the children, so they always come first before the kitchen. Okay, we want to help them first and then also to renovate the kitchen, but let's not forget about them. So the donation is like a combination for the daily treatments and the daily necessities of the kids. Apart from that, then you have to have a fund for the requirements for completion of the kitchen, right? So es una combinación, ¿no? Que ayudar a los niños, pero también los recursos que tenéis y que vais juntando para la cocina, pues es que las dos cosas se mantienen, ¿no? Se completan entre sí. Sí, hemos podido, con esos recursos también hemos podido ayudar al transporte de algunos niños para sus tratamientos. También hemos podido hacer mercados. En la pandemia ellos tuvieron como una crisis económica, entonces también les ayudamos. Ellos saben que primero es el bienestar de los niños presente. We help them also with transportation, and let's not forget the COVID situation. So at the moment they also have needs that we are helping them, because well-being of children always comes first. How do you keep moving with your projects during the COVID-19? Mm-hmm. Like, I believe that in the normal days you meet up with staff with Esperanza, but during the COVID-19, how do you keep the project ongoing? Muy bien. ¿Cómo conseguisteis mantener el proyecto durante la pandemia? Porque supongo que antes podíais quedar con la gente de la Rosa Mística. ¿Cómo lo lleváis ahora con la pandemia y el COVID-19? Pues la verdad sorprende. Sentimos que esta primera parte del año ha sido menos productivo en cuanto a las donaciones. El año pasado estuvo como más repartido y la gente tenía como la esperanza de que todo iba a mejorar. Notamos que este año sí se está sintiendo un poco más difícil de seguir donando, entonces esa es una pequeña preocupación y creemos que puede ser por la pandemia, porque dicen que el año pasado las personas se gastaron lo que tenía ahorrado y ahora este año están guardando porque ven que la situación va para muy largo. Entonces nosotros creo que ahorita sí estamos sintiendo que la pandemia ha hecho efecto. Mm-hmm. We are feeling the difference due to the pandemic, because last year we received donations and we saw that this year the donations, like there was a drop of donations. That's because people, maybe they were saving money, and nowadays nobody knows what the future will bring. So they spend the money they had, and now it's difficult for people to maintain the donation because the pandemic is still going on. Yes. So we are feeling a little bit of difference between last year and this one, and that is what is preoccupying us. It's a problem at the moment, how to maintain the donations. And like what you said, more conscious of spending or sharing. Sí. La conciencia de ahorrar y de gastar sí que ha cambiado. Yo también pienso que la pandemia hizo que la gente fuera muy generosa con nosotros, con Esperanza, pues, y con el proyecto Amazon, porque la gente estaba muy
consciente y con muchas ganas como de ayudar. Hubo mucha solidaridad. Aunque este año está más duro, el año pasado la gente fue muy generosa. La pandemia yo creo que al revés nos ayudó a impulsar el proyecto porque nació en un momento en que todo el mundo quería ayudar. Even though there is a difference in donation between last year and this one, we also felt that people due to pandemic also felt more generous. They wanted to help. They wanted to do something good. They wanted to help others, even though maybe their situation was not that good. So we appreciate the help we obtained because we understand also the difficulties for every single family due to pandemic happening. As we talk about the pandemic and the environment where you at, where you are surrounded with a lot of low-income families and also with children with cancer, and you, for Luzma, you yourself, you are facing this very challenging position with cancer. So let's talk with Luzma first. How do you keep yourself optimistic? Luzma, dada la situación en la que estamos y el entorno donde os encontráis, donde hay muchas familias y niños de bajos recursos que necesitan ayuda, ¿cómo conseguís manteneros optimistas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lográis? Estamos como rodeados de mucha gente, por ejemplo, las personas que donaron para nuestro AmiSol, nuestras propias familias, las personas que nos rodean en mi tratamiento, por ejemplo. Todo el tiempo la pandemia sí existe, las dificultades existen, pero siempre hay una esperanza de salir de todo lo malo. Por ejemplo, con mi experiencia del cáncer es muy bonito porque yo digo que el cáncer abre corazones y hace que la gente sonría, porque siempre hay un apoyo incondicional. Entonces, en medio de tantas dificultades, en medio de todo esto que estamos viviendo, el solo hecho de pensar que tengo que vivir para poder dar más de lo mío es dar como esperanza también a los demás. We were always surrounded by people that love us, our families, friends, all the people that donated money. So it's easy, like cancer also opens hearts. It brings a smile to your face. And with them, there is also hope. So that is the main thing. There is hope. So we were surrounded by people that care about us. And that's the way how we managed to keep on going forward. Oh, that's nice. Para Maria, so same thing, like, thankfully that your daughter has already free from cancer, but during this pandemic and the surroundings or environment where you at, how do you keep yourself optimistic? Bien, María, la misma pregunta. Gracias a Dios tu hija ahora está bien, pero ¿cómo conseguiste mantenerte positiva en esta situación de pandemia mundial? ¿Cómo lo logras? Bueno, ¿cómo me he mantenido optimista? Pues yo pienso que nosotros somos muy afortunadas, pues como una familia, tenemos comodidades, estamos en una muy buena situación, afortunadamente, y gracias a Dios. Pues como que la pandemia no ha sido tan dura para nosotros como ha sido para otras personas. Entonces, pues por eso pienso que nos hemos mantenido pues como bien. Pero hay otra persona que tú lo dijiste ahora, gracias a Dios, o sea, yo confío mucho en que Dios está a nuestro lado y siempre Luzma y yo decimos que es nuestro cuarto socio que nos ayuda a estar bien y nos ha ayudado con este proyecto y le ha ayudado a mi hija a estar bien. Entonces él es un protagonista muy grande de verdad en este proyecto. So we consider ourselves lucky. We feel that we are lucky, we have a family that is loving us, we are okay, we have a good situation. Also, thanks to God, my daughter is well, and I think he also helped us. He was our helper, so the project can go forward and come forward. So that's what keeps me optimistic. That's very nice. Yo creo que la enseñanza más grande que deja la pandemia es que es más importante abrazar que comprar, es más importante estar con la familia, que hay que vivir ya, lo bueno no se puede posponer. Por ejemplo, nosotras ayudar a los otros, no podemos esperar para mañana, sino hacerlo ya, hoy día, en este momento.
porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, es vivir mucho el presente para poder dar lo bueno de cada uno. Lo bueno no se da después, se da ya, en el momento que se tiene. So what I would tell them is that they need to think about things that really care. Nowadays, we need to think about the present, what we are doing now, like helping others. We cannot wait until tomorrow. We need to do it now because people need help. Now they cannot wait. So forget about material things. We should think about people we care about and people that care about us. That message. Yo estoy de acuerdo totalmente en que lo que dijo Luzma no lo pudo haber dicho mejor. Yo he encontrado en ayudar a los demás un medio de estar feliz yo, ¿cierto? O sea, es verdad que cuando uno da es más feliz que cuando uno recibe. Entonces, pues esto para nosotros ha sido vida, ha sido salud, ha sido Luzma, está mucho mejor de lo que estaba, ¿sí o no? Luzma, esto ha sido algo muy increíble, hacer algo por los demás. Yo diría que eso es una clave muy importante en la vida para uno ser más feliz. Muy bien. Y siempre hay alguien que está menos bien que uno. Uno siempre puede ayudar. What Luzma said, but I would also add that helping others is what makes us happy. We are feeling better helping others. Even Luzma is now feeling great because there is an opportunity to give something to somebody, you help somebody, you also receive satisfaction. Yes, yes, yes. Happiness. Lo que más necesitamos es personas que confíen en nuestro proyecto. Y afortunadamente tenemos la gran ventaja de tener un lugar donde el dinero está muy bien destinado y podemos dar los certificados para que sepan que el dinero sí fue para lo que se donó. So we do have a place that is managing the money, so they are the ones, we truly believe in them. And they're managing all the money, so the trust is there. So all the money that is donated goes to Nepal. Tenemos en este momento ahí en el hogar de Paso por Esperanza 6 niños. Estamos esperando otros niños, pero eso va a ser todo el año que van a estar llegando y saliendo. Entonces nunca va a haber, siempre van a haber necesidades. Con los niños con cáncer, desafortunadamente el cáncer todo el tiempo está haciendo de las suyas, entonces siempre vamos a necesitar el apoyo de las personas para nosotros poder apoyar a las personas que lo necesitan. There are 6 children at the temporary home and we are expecting more of them. The bad thing is that cancer is a disease that every single day there's more cases of cancer, also with the cancer that kids have. So we need your help. We need to maintain the program because there will always be children in need. And Maria? También les queremos contar que hay muchas formas en que nos pueden ayudar. Una de las formas es donando una misón. O sea, en la página nuestra pueden encontrar el botón de donar. Cuando ustedes donan una misón, ustedes nos entregan para nosotros y nosotros le entregamos una misión a un niño que necesita. Otra forma en que nos pueden ayudar, comprando una misón. Una misón es un muñeco hermoso que puede comprar cualquier persona para dar de regalo a otra persona, ¿cierto? A nosotros nos han comprado a misiones para, inclusive para adultos, para niños para adultos que necesitan un abrazo, para adultos que se les muere a alguien y les han mandado una misión. O sea, una misión es un muñeco que uno puede comprar para alguien. También tenemos tarjetas de condolencias, entonces cuando alguien se muere y tú quieres expresarle un sentimiento de solidaridad, tenemos unas tarjetas de condolencia que expresan eso por medio de una donación a misión. También tenemos tarjetas de cumpleaños, en Navidad donaron muchos a misiones de regalo de Navidad, entonces tenemos como muchas formas. Tenemos también aportes voluntarios de empresas, pues es como las formas en que nos pueden ayudar al proyecto. Estamos todos, son bienvenidos
a ser parte de nuestro proyecto, ya sea donando dinero o ayudándonos en difusión, así como tú lo vas a hacer con tus redes. Necesitamos que mucha gente nos conozca, necesitamos llegar a muchos niños en Colombia, porque hay muchos niños que necesitan un abrazo y nuestro Amisón quiere llegar a abrazarlos. Entonces se puede ayudar desde el corazón y también con el aporte que nos puedan dar. Bueno, la página web que tenemos nosotros es www.amisonamigodecorazon.com.co. Es que Amisón es la primera parte de Amigo de Corazón. Juntamos las dos palabras. Es la misma Instagram, estamos como Amisón Amigo de Corazón y Facebook también. So both of them are Amisón, Amigo de Corazón. So it's the same name for both. Thank you so much for the time. I hope you feel positive of having the conversation this with us. Gracias por todo, chicas, y espero que hayáis tenido una experiencia positiva, una experiencia buena aquí hablando del proyecto. Claro, excelente experiencia, muy rico, muy, muy lindo poder compartir como las expectativas, los sueños y sobre todo que es un proyecto de mucho amor. Nosotras no nos cansamos de dar gracias por tener la oportunidad de ayudar de esta forma. Entonces, no solamente estamos dando, como decía María Adelaida, sino que más es lo que recibimos de acompañamiento, de alegría, de esperanza, de todo. Y con ustedes, poder lograr que esto llegue a muchas personas nos hace demasiado felices. Muy bien. So thank you, Cindy, also thank you very much for making this possible. It's a project made out of love. So even though we are giving, we also receive a lot of hope, a lot of love. So thank you for making it come true and share also and come to as many people as we can. Sí. Cindy, yo quería decir también pues un agradecimiento muy especial porque estos son los medios por los cuales podemos hacer que nuestro proyecto siga adelante en que para nosotros, como te habíamos dicho, no son fáciles, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias a Vicky. De verdad que son personas muy hermosas, con un gran corazón y bienvenidas a nuestro equipo, a Amisón. Gracias a vosotros, chicas. Thank you, Cindy, once again for the opportunity because it was also a way we could share this. We mentioned that the technologies yes. Sometimes, so thank you once again and from your heart, big hug, which is what Amazon is trying to transmit. Thank you so much. Muchas gracias para, oportunidad y horas, conversación. Muy bien, Cindy. Así que sigue aprendiendo. Lleva solo un mes aprendiendo español. Solo un mes. Muy inteligente. Muy inteligente. Gracias. Un abrazo, chicas. Un abrazo. Muchas gracias.